Incendio redujo a cenizas cuatro puestos de una galería comercial en el cercado de Lima. El fuego se habría iniciado por una chispa de soldadura. Este incendio puso en peligro a los comerciantes de la galería El Mañanero, en el centro de Lima. También a las viviendas aledañas, de donde decenas de vecinos tuvieron que ser evacuados. Vea que las llamas se expandían descontroladamente. Esto ocurrió cerca a la medianoche en el cruce del Jirón Montevideo con Abancay. Afortunadamente el fuego fue extinguido por 10 unidades de bomberos. Cuatro stands fueron los perjudicados. En ellos vendían sandalias y crocs considerados como material inflamable. Los dueños de estos negocios perdieron cerca de 100.000 soles, como le pasó a la señora Eliana Silvestre, con 7 años en este negocio. Hemos perdido todo, el trabajo de muchos años. Bueno, como pueden ver, mi puesto ha quedado totalmente calcinado, no hemos salvado nada. Hubo dinero, se perdió dinero de las ventas que guardábamos. Pues nada, pedirle que la municipalidad nos deje trabajar, ¿no? Vamos a empezar de cero, somos 3 compañeros que hemos perdido totalmente todo. Cables externos que estaban colgados en los alrededores y cerca a estas casas habrían sido letales en caso el fuego los hubiera alcanzado. Recordemos que se cumplirán 18 años del infernal incendio en Mesa Redonda, por lo que es bueno precaver en las campañas navideñas cuando se dirija al centro de Lima. Aquí se habló de una campaña del retiro de cables por parte de la Municipalidad de Lima, pero uno viene aquí todos los días y va a encontrar los mismos cables, va a encontrar cantidad de mercadería porque se vienen las fiestas de Navidad y como vemos tal parece de que aquí solo se apaga incendios, no se planifica futuro. En el centro de Lima abundan las casonas antiguas, patrimonio cultural que podría desaparecer si ocurren más incendios. Lo que tenemos es alta vulnerabilidad en lo que respecta a monumentos, a casonas, balcones, edificios de carácter monumental en todo el centro histórico. Cuando se preguntó a los dueños de los stands que terminaron en cenizas de la galería El Mañanero sobre si contaban con todas las medidas de seguridad, respondieron: son conscientes de que contaban con mucho material inflamable, como son estas sandalias, estos crocs también. Claro, pero también cumplíamos con las medidas de seguridad, teníamos extintores, detectores de humo, todo, o sea, todo lo que nos habían pedido. Sí, estaban todo en regla. Sí, todo en regla. Las autoridades municipales deberán ser exhaustivas en los operativos a galerías para evitar que alguna otra tragedia como Mesa Redonda se repita a pocas semanas de las fiestas navideñas. En las noticias.